En los últimos años, las kettlebells o pesas rusas se han convertido en un complemento bastante útil en los entrenamientos, y es que este es uno de los artilugios que le darán la mejor rentabilidad a tus rutinas en casa, ya que con ellas puedes hacer ejercicios muy completos que potenciarán la fuerza, la resistencia y el equilibrio. Lo mejor de todo es que son muy cómodas y fáciles de utilizar. Hoy en Vida Fitness queremos traerte un nuevo video con todo lo que debes saber sobre las kettlebells o pesas rusas. ¡Empecemos! Las kettlebells o pesas rusas son originalmente llamadas grías, que se traduce en peso. Sus primeras referencias comienzan hacia los años 1700, aunque no debemos pasar por alto que la primera gira fue encontrada en Grecia en el año 143 a.C., donde esta se usaba para medir el peso entre los mercaderes. Estos la utilizaban en sus balanzas. Posteriormente, los hombres la utilizaban para demostrar quién podía levantar más peso. Las pesas rusas comenzaron a expandirse a principios del siglo XX y ya se conocían en Occidente, particularmente entre fisicoculturistas y artistas de circo. Las pesas rusas o kettlebells es una bola de hierro fundido y una asa que pueden ser utilizadas tanto por hombres como por mujeres. A diferencia de las mancuernas tradicionales, las pesas rusas ofrecen un punto de equilibrio y un agarre externo, facilitando una mejor ejecución en los entrenamientos. Cabe destacar que existen dos tipos de pesas rusas o kettlebells. La primera es la convencional, que está formada por una bola y un asa con un peso en específico. La segunda es la ajustable, es igual a la anterior con la condición de que permite al usuario reemplazar la bola por una de mayor o menor peso. Las pesas rusas consisten en dos partes. La primera es la bola de hierro fundido, que puede mostrarse de esta manera o también estar cubierta de neopreno o vinilo, ya que con esto pueden presentarse de una manera más llamativa y así también ofrecer una especie de acolchamiento para no ocasionar ningún daño al suelo. La segunda es la asa. Esta asa se encuentra en la parte superior de la bola para permitirle al usuario un mejor agarre. Antes de realizar la compra de las pesas rusas o kettlebells, es necesario que consideres algunos de estos factores. La primera es el peso. Existe una gran variedad de pesas rusas, desde 4 kg hasta 32 kg. De hecho, las hay hasta más pequeñas y hasta más grande. Te recomendamos obtener un kit de kettlebells para el físico-culturismo, ya que esta cuenta con varias y así no tendrás que comprar otra cada vez que tu rendimiento mejore o quieras variar tus entrenamientos. La segunda es asegurarte de que tengan asa con relieve. Esta debe contar con un revestimiento o arena, ya que esto favorecerá enormemente el agarre y te será mucho más cómodo. El punto número 3 son los materiales, los cuales existen diversos con los que son fabricadas las pesas rusas. El mejor es el hierro fundido, aunque también se puede encontrar de cemento y de hormigón. Estas también son de muy buena calidad. La número 4 es la base aplanada. Recomendamos adquirir las kettlebells de esta forma, ya que esto evitará que al colocarlas en el piso puedan rodarse. El punto número 5 es la envoltura. Es algo que no es indispensable, pero si no quieres ocasionar daños a tu piso, es mejor que adquieras unas pesas rusas con envoltura de goma o vinilo para proteger el suelo. Para utilizar las kettlebells en tu entrenamiento, debes tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. El agarre de este artefacto debe ser firme, pero no demasiado, solo lo necesario. Cuando hacemos un ejercicio que implica alzar la pesa, debemos hacerlo con la flexión y extensión de las rodillas. A la hora de levantar la pesa con una sola mano, se debe colocar los dedos en el centro del asa, y si el ejercicio implica levantar las dos, deberás colocar tus manos en el extremo del asa para mejor estabilidad. Con las pesas rusas o kettlebells puedes trabajar todos los músculos de tu cuerpo, los cuales te mencionaremos a continuación.
Al entrenar las piernas o tren inferior, puedes trabajar gemelos, cuádriceps, femorales y glúteos. Con respecto a los brazos, puedes entrenar fácilmente los bíceps, tríceps y antebrazos. Cuando hablamos de la espalda, puedes trabajar lumbares, dorsales, trapecios y deltoides. Al entrenar nuestros pectorales, por supuesto podremos trabajar la parte superior, inferior y central. Y por último, pero no menos importante, con los abdominales podrás trabajar los inferiores, superiores y oblicuos. Te hemos mostrado el por qué las kettlebells son excelentes herramientas para entrenar en casa, en el gimnasio o al aire libre. Esperamos esta información te sea de mucha utilidad en tu desarrollo fitness. Si tú conoces otro beneficio de esta grandiosa herramienta que no hayamos mencionado en este video, puedes hacérnoslo saber en la sección de comentarios. Bueno chicos, esto ha sido todo por este video. Si te ha gustado, recuerda dejarnos tu pulgar arriba y suscríbete a nuestro canal activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada de nuestro contenido. Sin nada más que agregar chicos, me despido. Recuerden que yo soy Luis González y esto es Vida Fitness.